convenio firmado entre la Comunidad de Madrid, el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Nacional de Ópticos y Optometristas consiste en que desde los centros de salud, cualquier usuario que necesite una revisión de su vista, llega al centro de salud, le dan un volante y al mismo tiempo un listado con todas las ópticas que están adheridas a este convenio. El usuario elige libremente el establecimiento al que ir y allí le efectúan una serie de pruebas protocolizadas, de manera que si sus necesidades son exclusivamente optométricas, es decir, de graduación, de hacerse unas gafas o lo que sea, eso queda reflejado, y si hay una detección de algún problema que requiera la visita al oftalmólogo, el usuario tiene que volver al centro de salud para que su médico de cabecera lo derive al oftalmólogo o al especialista que crea necesario. Es una revisión para detectar problemas refractivos primero, después si la persona ve bien o ve mal y qué necesidad tiene, si tiene algún problema a nivel binocular, si tiene algún problema de tensión ocular. No nos olvidemos que este convenio es para prevenir los problemas de salud de los madrileños. Las ópticas que participan en el convenio este año han sido como unas 650. Las derivaciones que se han hecho a lo largo del año 2011 fueron como unas 25.000 o casi 26.000. Y este año, a fecha de antes del verano, que es cuando tenemos los datos, llevamos por unas 12.000 o por ahí. Es un servicio que prestan de forma gratuita y colaboran los establecimientos de óptica con la Administración, con la Consejería de Sanidad.